Bueno, hemos llegado al lugar que quería que vieseis. ¡Qué calor! Tengo una sed. Me he bebido toda la cantimplora y no se me quita. Bueno, pues vamos a buscar un lugar para descansar, que la caminata ha sido bastante larga. A ver, déjame el agua. ¡Joder, que no es más que las ranas! Te diré, con este calor, si no me bebes, te deshidratas. Sí, pero para combatir la deshidratación, el agua no es suficiente. Es mejor la bebida isotónica porque te repone la sal que pierdes al sudar. Sí, yo la tomo cuando salgo a correr y me canso menos. Yo creo que sabe mejor el agua. Pero a veces no es suficiente. ¿Habéis visto a los deportistas que toman comprimidos de sal? Sí, en los partidos de tenis los jugadores lo toman. ¿Y los ciclistas? Eso es porque la sal retiene el líquido en nuestro cuerpo y de esta manera disminuye la transpiración y también, por tanto, la deshidratación. Sí que es importante la sal. Como no lo imaginabais, por eso os he traído a este sitio. Es un salero. ¿Un salero? Así es como se llaman las salinas de interior. Yo es que pensaba que las salinas estaban en la costa. Hombre, y yo. En los paquetes de sal siempre pones sal marina. Es que la mayor parte de la sal de mesa que consumimos es marina porque es la más abundante, pero hacia el interior, en tierra, también hay depósitos de sal bien sólidos o disuelta en lagunas y manantiales. ¿Y eso se le llama salina de interior? Exacto, así es, y estamos en la de Olea concretamente, aunque está abandonada, como veis. ¿Y esas balsas tan poco profundas? Para que te bañes tú y así no te cubre. Estas balsas se llaman áreas y servían para desecar el agua salobre y extraer la sal. Una curiosidad, ¿sabéis que la región de Murcia conserva el mayor número de salinas de interior que hay en la península ibérica? No. Los llamados saleros o salinas de interior son tan antiguos como la propia tierra. Existen testimonios de su explotación en el reino de Murcia durante el siglo XV y de que el producto se utilizaba como moneda de cambio. No obstante, hay que remontarse a los periodos árabe y romano e incluso a la prehistoria para saber de su importancia y trascendencia. La posesión de la sal garantizaba el consumo y la conservación de los alimentos. Estas explotaciones aprovechan la presencia de cauces o surgencias de agua coincidentes con importantes diapiros, depósitos de rocas que se formaron al evaporarse el agua del mar y precipitar o cristalizar los minerales y las sales disueltas en ella. El elemento indispensable de las salinas son los cocederos. Se trata de balsas de gran tamaño, donde la energía del sol calienta el agua almacenada para propiciar la precipitación de carbonatos y óxidos y disponer de salmuera muy concentrada para regar las eras y órdenes salineras. Las eras, agrupadas en tablares o bien en órdenes, son las charcas destinadas a la cristalización de la sal. Predominan dos tipos, las construidas con arcillas, gredas o espejuelos, y las de obra, enlucidas e impermeabilizadas con cal hidráulica. Un elemento arquitectónico de gran valor en todas las salinas es el almacén de la sal o alfolí, ubicado siempre lo más cerca posible de las charcas cristalizadoras. En las salinas de interior, la cosecha de la sal se realiza en cortos intervalos de tiempo, que oscilan entre las 2 semanas y el mes. Aun tratándose de sistemas artificiales, desde el punto de vista ecológico, se considera que las salinas reproducen ambientes originarios donde en estrictas condiciones habitan algas microscópicas y una comunidad microbiana de gran interés científico e industrial, especialmente las bacterias halófilas, que viven gracias a la sal. El grupo faunístico más característico de las salinas de interior son los invertebrados acuáticos. Actualmente, 2 salinas de interior se encuentran incluidas en la red de espacios naturales protegidos de la región de Murcia. Las salinas del Cabezo de la Rosa en el Parque Regional de la Sierra del Carche y las salinas de Rambla Salada en el Parque Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada. En las salinas de Rambla Salada, al igual que en otras salinas de la Vega Media y del Valle del Guadalentín, las eras se construían con argamasa de cal y arena en diferentes capas de enfoscado y revoco. En el balsón se aumentaba la concentración de la salmuera y luego pasaba a las órdenes cristalizadoras por unos canales. En el conjunto de balsones se disponía siempre de un volumen de salmuera suficiente en cantidad y concentración salina para suministrar a las órdenes. En cada una de las órdenes existían 40 eras de 12 metros cuadrados cada una. El llenado de cada grupo de eras seguía un orden con el fin de escalonar el momento de la cosecha de sal, que se realizaba en intervalos de 10 a 15 días. La cosecha de sal quedaba depositada en el andén para secarse al sol. Más tarde, era transportada al interior del almacén en carretillas o en serones a lomos de mulas.
El almacén se construyó a principios del siglo XIX con grandes sillares de calcarenita de origen marino. En el término municipal de Jumilla nos encontramos las importantes salinas del Cabezo de la Rosa, unas instalaciones inmersas en pleno Parque Regional de la Sierra del Carche. Estas salinas constituyen la explotación de sal mineral más moderna y productiva de las ubicadas en la región de Murcia. Aprovechan el diapiro salino de mayor extensión de la región. Actualmente, el sistema de extracción consiste en la obtención de salmuera por disolución mediante la inyección de agua en sondeos. La salmuera extraída se cristaliza por dos sistemas. El primero lo constituyen unas balsas en donde la acción del viento y el sol cristaliza la sal. El segundo es por cristalización mecánica. Aquí las últimas tecnologías permiten conseguir la sal de pureza más alta. Estas salinas, cuya producción se exporta a todo el mundo, extraen sal para el consumo humano e industrial, siempre respetando el medio ambiente y siguiendo los más estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria. Las salinas de Zacatín están ubicadas a 4 kilómetros de El Sabinar, en el término municipal de Moratalla. Por el interés botánico de su entorno, las salinas del Zacatín han sido incluidas en la red de microrreservas de interés botánico de la región de Murcia. Explotadas desde época ibérica, 700 años antes de Cristo, el agua nace en la cabecera de un pequeño barranco de la Sierra del Pendón. Se extrae por una mina horadada en la roca. Luego es conducida por una canalización de 70 u 80 metros hasta la gran balsa de almacenamiento o cocedero de 100 metros cuadrados y 2 de profundidad. La sal se producía en eras de 6 por 3 metros de lado. En verano se hacían los montones y se procedía a secar la sal. Todas las cortijadas de las sierras occidentales de Moratalla la adquirían cuando llegaba el tiempo de elaborar sus embutidos y jamones. Aunque sus principales compradores eran los propietarios de ganado de la zona. Los pastores siempre requerían esta sal para el consumo de sus animales. Hoy el salero de Zacatín ya no es rentable. Su producción irregular y pequeña no resulta competitiva al tenerse que realizar a mano todas las operaciones de extracción. Las salinas de Molina están situadas junto a la carretera de Molina a Fortuna. Su producción salinera anual oscila entre las 800 y las 900 toneladas. Se destinan principalmente a la industria del curtido de piel, a procesos de descalcificación y a la elaboración de piensos. Mediante un sondeo, el agua brota con una fuerte disolución de sales debido al contacto con las margas yesíferas terciarias. En las charcas cristalizadoras se obtienen 2 cosechas de sal al año. En marzo se llenan y en junio se realiza la primera cosecha. En el mismo mes se vuelven a llenar y se realiza una segunda cosecha entre agosto y septiembre. Las salinas del Principal están situadas a 1,5 kilómetros de Jumilla, en el cauce de la Rambla de las Salinas. Las aguas que aprovechaban esta explotación están asociadas al diapiro del Morrón, considerado un lugar de interés geológico regional. Todos los materiales del diapiro corresponden al Keuper, 190 millones de años, Triásico Superior. La explotación de las salinas del Principal era de carácter familiar. Su producción rondaba las 1,000 toneladas. Estas salinas han sufrido grandes transformaciones desde su construcción en época romana. En el origen, el agua se extraía de un pozo mediante cubos que se vaciaban en la balsa. Desde ahí, se distribuía por unas canalizaciones de madera. Estas salinas del Principal presentan unas grandes posibilidades de reacondicionamiento turístico, dado su gran valor cultural. Las salinas del Salero del Águila se ubican en el cauce de la Rambla de la Cañada del Águila. Aprovechan las sales del diapiro de Ontur, formado por materiales triásicos, cubiertos de sedimentos terciarios. En un principio se usaba directamente el agua de la Rambla y después la de un pozo. En los últimos años se extraía mecánicamente de otro pozo más reciente. Las salinas constan de una balsa almacenadora y 3 conjuntos de charcas cristalizadoras. En uno de ellos destaca una tipología salinera única en la región de Murcia.
Las eras están construidas por un entablado de madera que conforma una cubeta grande, sujeta en su perímetro por los picachos y las botoneras. Estas salinas siguen teniendo interés industrial. Sus aguas se comercializan principalmente como salmuera para descalcificadoras e industrias alimentarias. En la comarca del Noroeste, dentro del municipio de Calasparra, en el paraje denominado de la Fuente del Llano, se localizan las salinas de la Ramona. Fueron explotadas desde muy antiguo. En 1412 ya figuran en la carta de población de la Orden de San Juan, aunque se cree que tienen origen romano. En ellas destaca el sistema de conducciones que recorre más de 500 metros. Va desde la bocamina donde capta la salmuera hasta las balsas de acumulación y eras de cristalización. Son las salinas de interior de mayor tamaño y complejidad estructural de la región. Se tardaba unos 21 días en producir una cosecha, siempre en los meses estivales. La sal se consumía en las localidades próximas destinándola al ganado, a la conservación de alimentos y también a la alimentación humana. En la actualidad, la aparición de otros métodos de conservación como el frío industrial, además de una enorme reducción en los tiempos de desplazamiento en el transporte, ha disminuido la demanda en algunas de estas salinas, abocándolas a su abandono. Como sucedió en la década de los 90 del siglo XX con las de Ojós, donde la recogida de la sal era manual y se hacía de 3 a 4 veces al mes, entre mayo y septiembre. ¿Qué os ha parecido el recorrido por los saleros de Murcia? Súper interesante. Sí, ha estado súper salado. Habéis visto cómo la sal ha tenido siempre una gran importancia en la vida del ser humano. Incluso tú has utilizado la palabra salado para definir algo bueno. Sí, es que se utiliza y se sigue utilizando para la conservación de alimentos, el consumo de personas y ganado. También para hacer queso, para tratar pieles o cuero. Hombre, claro, yo también he visto que se utiliza un montón para derretir el hielo y la nieve de las calles. Mira, no me acordaba de esta utilidad y se gastan toneladas de sal en invierno. Y para las máquinas de descalcificar también se tienen que gastar mucho. Sí, se nota que tú eres de esos que le ponen sal al lavavajillas. Bueno, de hecho, se le han atribuido hasta propiedades mágicas. Derramar vino es de buen sino y derramar sal, mala señal. ¿No habías oído nunca ese refrán? La sal se consideraba tan valiosa que los romanos la utilizaban como elemento de pago. De ahí viene la palabra salario. Exacto. Y por el contrario, su pérdida se consideraba un signo de mala suerte. ¿Por eso dicen que da mal fare derramar sal? Sí, según los supersticiosos tienes que coger un poco y arrojarla por encima del hombro. El padre de un amigo lo hace. ¿Y eso sabéis por qué? Una superstición más. Sí, pero es para cegar al diablo que acecha siempre detrás de nosotros y robarnos el alma en situaciones de mala suerte.